parte de un poema de Antonio Machado. Caminante son tus huellas, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Vamos a contar los versos. Caminante son tus huellas. 4, 5, 6, 7, 8. El camino y sin alejo. El camino y nada más. Tiene 7. Pero las que terminan en palabra aguda o monosílaba, a las que terminan se le suma. Entonces son 8. Muy bien. Caminante no hay. Camino. Todo esto es 1. ¿1? 8. 8. Sí, porque la dices una vez nada más. Caminante no hay camino. O sea, se hace camino al. Anda. Se hace camino al andar. 7, pero como la palabra es aguda. 9. Más 1. Hay 8. Al andar se hace. Al andar se hace camino. Otra. 8. Y al. Y al volver la vista atrás. Tiene 7, pero como termina en palabra aguda, atrás. 7 más 1. 8. Se ve la senda que nunca. 8. 8. Se ha de volver a pisar. 7, pero como termina en aguda. 8. Son 8. ¿Vale? La rima. Rima. Más con andar. ¿De qué tipo es la rima? ¿Asonante o consonante? Asonante. Asonante. Entonces rima, como son de arte menor, se pone minúscula, atrás con pisar. Entonces la rima es, se dice que es rima asonante en los pares quedando sueltos los impares. Y hasta ahí es donde llegas tú a analizar un poema. Y avanzarás y verás que hay un montón de figuras retóricas y de formas de mantener el ritmo y el interés del lector. Pero eso viene más adelante.